imaginación, su creador ha equipado bien a Naberios para resistir la explosión de la Sarnova. Y aparte de los dos requeridos de esta primera experiencia, la tripulación ya se siente confiada de poder predecir en el futuro otra explosión igual. Ahora, desde la distancia, se puede observar la nube de gas de la TAN. Los primeros exploradores que estuvieron los volcanes se dieron en principal los peces. ¿Te ha dado la gratitud por estar vos? Sí, pero no hay duda de que nos libramos los terrenos. Resulta que son que estrellas al grande y nosotros las servimos. Sí, hemos tenido datos suficientes para comprender de verdad la evolución estelar. Ya hemos dado la información del telémetro a Tierra si no hubiera perdido algo cuando nos escondimos detrás de la enana blanca. ¿Dónde está el Lumea? Hay gente que no sabe cuánto nos está pasando. Encontramos 700 pesos en la nube que dejamos atrás. Debe estar contenta. Y las ondas de choque están subiendo a partir de alguien. Capitán, acerca de nuestro nuevo rumbo. ¿Qué es eso? Alguien nos está guiñando el ojo. Sí, además de ser. Puedo proyectar la imagen. Las urnas existen en las casas exteriores dejando una estrella de neutrones. Que ahora gira arrojando sus alas de estrellas de la oscuridad. Sí, es el que monos. Ajuste el telescopio para movilizar la imagen. Está dando vueltas a 1000 por segundo. Toda una estrella dando vueltas tan rápido debe estar bromeando. Yo nunca lo veo. Bueno, aquí Superno tampoco tenía sentido del humor. Los pulsars son sin duda los focos de la galaxia. Este nos proporcionará un óptico recurso de navegación. Señor y el señor Nota fijarán el humo. Ahora iremos a la nebulosa más cercana. Capitán. Las nubes, empujadas por la presión del pulsar, están cargadas de elementos más pesados que el helio. Solo en una estrella que ve puede la fusión nuclear producir esos grandes anillos atómicos del universo. Este pulsar a vueltas es en realidad el núcleo desplomado de una estrella que se convierte en supernova. Es más denso que un átomo ya formado por partículas comprimidas conocidas como neutrones. Es una estrella de neutrones. Su extrema densidad, su intenso campo magnético genera luz y emisiones de radio desde los polos norte y sur. Gira sobre un eje distinto, por lo que es visible intermitentemente desde la Tierra, siendo como un faro. En la nebulosa del Cangrejo, los restos de aquella supernova que los indios americanos vieron en 1054, existe una fuente radial latente, una estrella de neutrones. En la misma nube pueden detectar hierro y carbono. Pero, ¿cómo forman estos pesados datos? La supernova 1987A nos va a dar algunas respuestas. Esta gigantesca estrella, nacida en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, tiene 11 millones de años. Es 7 veces mayor que el Sol. Su horno termonuclear central está hundiendo su último hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Aquí el color púrpura se unen los neutrones en verde. Se forma el helio. La energía más generada por esta fusión nuclear es lo que hace que las estrellas brillen. Cuando ya no queda hidrógeno para pulsar esta reacción, el núcleo de la estrella se contrae y su temperatura asciende hasta 170 millones de grados. La superficie de la estrella que ahora muere se calibra hasta alcanzar un diámetro dos veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol. Es una supergigante roja de 300 millones de kilómetros de extensión. Bajo la enorme presión y a la alta temperatura, el helio empieza a fundirse formando átomos de carbono e hidrógeno. Se consume de esta forma durante 1 millón de años, y entonces, en una serie de nuevas contracciones que tienen lugar,
solar en un periodo de 1.000 años, la edad de la temperatura aumentan y la fusión nuclear produce a su vez neón, sodio, mesio, silicio, azufre, más helio y finalmente hierro en el corazón de la estrella. El interior del supergigante se encuentra en constante transformación. El hidrógeno envuelve a la estrella, mientras en el interior se van acumulando los sucesivos productos de la fusión nuclear, los expulsados hacia el centro, donde ahora hierro empieza a contraerse. A medida que el núcleo se hace más denso y la temperatura sobrepasa los 5 millones de grados, el hierro se desintegra. El posterior desplazamiento del núcleo de la estrella tendría que estar en solo un poco más cerca. En ese momento, el hierro está cayendo hacia el centro de la estrella a 70.000 km por segundo. La presión es impresionante y sirve para obligar a los electrones a unir los fotones formando una sólida masa de neutrones. La futura estrella de neutrones, con una masa de 1.000 millones de toneladas, estructurada en cada centímetro cúbico. Liberados por esta reacción, de esta caldera a la velocidad de la luz, los neutrinos fluyen como un torrente hacia el espacio. Finalmente, el núcleo ya no puede seguir su curso y rebota mandando ondas de choque de inmensa energía que se agitan en dirección a la superficie de la estrella habitante. La estrella alcanza el momento de la supernova. El espacio galáctico se encuentran los elementos que constituyen el universo y la vida que existe en él. El carbono es esencial para nuestros cuerpos, el hierro corre por nuestra sangre, el oxígeno que respiramos, los metales a partir de los cuales damos forma a las herramientas y armas de la civilización. Hace 300 años, nadie reparó en la supernova que llegó a nuestra galaxia, la Casiopea. Expande 9.000 kilos por segundo. Los elementos que contiene son material estelar, el futuro. Esos pironubes estaron hace 11.000 años en la constelación Vela, un pulsar que aún despide sus señales como un faro. La última de las supernovas que brilló con el mismo fulgor cuarto de luna sobre India y el antiguo Egipto. Una supernova marca la llamativa muerte de una estrella. Lo queda atrás probablemente más profundo. Esos elementos pesados fueron fundidos en el centro de la estrella por las altas presiones y temperaturas que había durante la explosión. Después, al derretirse, se han enfriado y en general son difíciles de ver. Se puede ver la rocalla de la supernova en una de las constelaciones más conocidas del cielo meridional, la Cruz del Sur. Las cuatro estrellas específicas de ellas, se puede ver una mancha negra bache. Es negra como el carbón, y nosotros la llamamos el saco de carbón. Hace un siglo, la mayoría de los astrónomos consideraban el saco de carbón como una región sin estrella. Esto incluso después de saber que se trataba de una nube oscura. La mayoría pensaba que era en parte una molestia, que se interponía tras observación. Ahora sabemos que las nubes oscuras juegan un papel en la evolución de la galaxia, ya contienen elementos pesados arrojados por las supernovas. Para saber por qué, emprendamos un viaje. Para hacer que esta odisea galáctica fuera posible, una cámara de televisión de alta definición, diseñada especialmente 100 veces más sensible que los equipos normales, fue instalada en el telescopio reflector de 2,5 metros de diámetro del Observatorio de las Campanas en Chile. La posibilidad de alterar el contraste del brillo de imagen debería ayudar a encontrar la oscuridad dentro de la oscuridad nebulosa de la galaxia. Pero hay otros trucos. Con esta técnica, la débil luz estelar ha sido modulada electrónicamente de forma que la oscuridad nebulosa parezca extraordinariamente clara en contraste.
iluminada, la luz de las estrellas brilla detrás de la nebulosa. Se la puede observar con detenimiento. Es una de las más conocidas de la constelación de Orión. Nunca es fácil distinguirla. El juego de ajedrez galáctico es el Callo Negro, la nebulosa de la cabeza de caballo. Mirando hacia el centro oculto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una vasta y oscura nebulosa esconde la mayor parte del mismo centro. Sin embargo, es un conjunto disperso de elementos procedentes de supernovas, 1.000.000.000 de veces menos densos que la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, ¿pueden los astrónomos mirar más allá de la que ocultan tanto los fenómenos cósmicos? De observación de las nebulosas oscuras se encuentra en el lado de un volcán apagado en medio de un desierto de lava. Nos encontramos en una de las islas de Hawái. El cuerno del Mount Nerea, a 4.200 metros de altitud, está coronado por las cúpulas de los telescopios de Mount Nerea. Es el observatorio óptico más alto del mundo. La atmósfera es aquí muy seca. Solo por encima de las nubes hay un poco de humedad. Es una situación casi ideal para contemplar el universo a través de los rayos infrarrojos. Su longitud es solo un poco más larga que la luz roja visible, pero es casi invisible a los ojos. La humedad en el aire absorbe los infrarrojos antes de que estos lleguen al telescopio. Pero aquí eso no sucede, y los rayos infrarrojos de las nebulosas oscuras pueden revelar lo que hay dentro de ellas. En el interior de esta cúpula hay un telescopio de infrarrojos que pertenece a la NASA. Debe mantenerse frío, dado que todos los objetos, incluido el telescopio, emiten calor al alcance de los infrarrojos. Para ese ojo infrarrojo, el mundo está inundado de luz. El detector que responde a los ojos debe mantenerse frío por medio de nitrógeno líquido. Los rayos infrarrojos son emitidos por una nebulosa oscura, aunque la temperatura es de 170 grados centígrados bajo cero. Total contraste con las estrellas. Un pionero de la astronomía de los infrarrojos que venga a tener experiencia en la observación de nebulosas oscuras en el espacio es el profesor Eric Klein de la Universidad de California. Un amplio espectro de radiación electromagnética se derrama sobre la atmósfera de la Tierra desde el espacio. El conocido arco iris, con visibles longitudes de onda luminosa, permite la visión directa de las estrellas, pero muchas longitudes de onda más largas o más cortas no pueden penetrar en la atmósfera. Pueden ser utilizadas para componer imágenes del universo, pero normalmente solo con cámaras situadas en satélites en el espacio. Solo en la cima de las altas montañas, la atmósfera es lo bastante seca como para permitir que los rayos infrarrojos lleguen a un telescopio. El profesor Perrin quiere mirar hacia el interior de la gran nebula de Orión, una nube cercana a la estrella central de la espada de Orión, la línea de estrellas que parece colgar del cinturón. Cuatro estrellas jóvenes y brillantes, el trapecio, arrojan luz sobre la enorme nebulosa que hay tras ellas. Becklin pensaba asomarse al interior de esa oscuridad, en medio de los rayos infrarrojos. A la luz, el área enigmática que está por encima y hacia la derecha de las estrellas del trapecio, parece que esté vacía. Sin embargo, hay una densa nube de moléculas llamada Oriona. El telescopio de infrarrojo mostrará además si hay algo dentro. La imagen será un mapa puntual, construido por medio del registro de las sucesivas fuerzas de emisión de infrarrojos.
desde las más débiles en rojo, a través de las amarillas hasta las blancas. La intensa radiación infrarroja de la zona blanca señala una concentración de gas y polvo, conocida ahora como un objeto BN. Quizás es la primera imagen de una protoestrella, una estrella en formación. El profesor Becklin recuerda cómo utilizó el telescopio. Fue una exploración sistemática hacia atrás y hacia adelante, cerca de las grandes estrellas antes, esperando detectar una de las llamadas protoestrellas. Quien descubrió algo, el objeto BN, que en aquel momento me entusiasmó porque sabía que trataba de un descubrimiento importante. Y por supuesto, todo lo que ha sucedido desde entonces indica que sí es importante. No sabemos si es una protoestrella, pero no hay duda de que fue uno de los primeros objetos descubiertos en una región en la que las estrellas con toda certeza se están formando. Las estrellas jóvenes se están formando y solo podían verse con los rayos infrarrojos y no con la luz visible. Fue así como la astronomía de los infrarrojos abrió una ventana a esta oscura nebulosa de Orión, y a través de la nube reveló el reino en el cual las estrellas empezaron a formarse hace 12 millones de años. Una cantidad 5 veces mayor de estrellas jóvenes de las que conocíamos apareció ante nuestros ojos. Entre ellas, estrella que pensamos a partir del remolino de fino estelar, el viejo humo de las hogueras celestes de estrellas que se consumieron y perecieron en supernovas de eras pasadas. Pero ¿qué ocurre en esas nubes que van a la deriva y crear nuevas estrellas? Una teoría dice que cuando dos se encuentran, se cruzan, una nube más densa se forma lentamente dentro de ellas. En el corazón de estas nebulosas que se mezclan, un remolino de los átomos y moléculas que hay en las nubes se condensa y se arrebina debido a la energía de su propia gravedad. La materia se funde, se fragmenta, de nuevo se funde, haciéndose más y más densa. Rodeado aún de misterio y que dura miles de años. Pero una sugerencia es que en algún momento la protoestrella condensada empieza a lanzar un chorro de botones. Viento estelar desde sus polos, impidiendo el incremento de materia sobre su superficie y favoreciendo la formación de un disco de materia que gira alrededor de la estrella, desde el cual tal vez los planetas evolucionan. Finalmente, el lento corte de la estrella bajo gravedad libera suficiente energía para encender el fuego nuclear y la estrella talmente formada empieza a brillar. Así, dentro de la oscura matriz de las nubes, la luz del universo se renueva constantemente. Nuestros conocimientos sobre esta dinámica gestación son toda mitigados. Se trata por el momento de deducciones lógicas, pero las nuevas técnicas nos van facilitando cada vez más datos. Dentro de esas puras nubes de moléculas, el material estelar está teniendo lugar una gran actividad química. Los elementos fraguados en las estrellas vuelven a combinarse en el espacio. Son esos latidos moleculares los primeros pasos en el camino hacia la creación de vida en una galaxia. De radiotelescopios en el Observatorio Natal en Japón. El Observatorio Radiocósmico de Nobeyama, en Ninaninoki-Nura, es la principal autoridad en las emisiones de radio de longitud de onda de las nebulosas oscuras. Ha
varias antenas parabólicas trabajan conjuntamente unida por un ordenador. Y su región igual a la de una sola antena que sea del mismo tamaño que todo conjunto. Pero ni ellas ni esta antena parabólica de 25 metros ven de la misma forma lo que hace el telescópico, ni tampoco oyen los sonidos como en receptor de radio doméstico. Las señales radio de varias longitudes de onda y frecuencias pueden ser captadas por las antenas, separadas y grabadas en cinta. Las técnicas más recientes están haciendo posible el realizar una nueva forma de imágenes. Están preparando una imagen de la Vía Láctea, nuestra galaxia, interpretada a medio de ondas de radio. Desde nuestra posición dentro de la galaxia se puede ver más allá del borde un centro galáctico más amplio. Y allí, hay nubes oscuras que se hacen visibles por medio de sus emisiones de radio. Entre ellas hay formas crecientes, señales de radio de viejos restos de supernova. Descubierto es que analizó las ondas de radio individuales pueden identificarse en las señales de ondas químicas que hay en nube. El profesor Nobuo Kaifu. Observando la radio, la nebulosa oscura parece brillar. Contiene además varias moléculas contenidas dentro de la nebulosa oscura y esas moléculas están en rotación. A medida que van girando, las moléculas producen de radio y cada molécula emite un espectro de ondas de variada longitud. Al observar esto a través del radiotelescopio, podemos obtener una imagen clara de la estructura y composición interna de la nebulosa oscura, así como de sus movimientos. Al igual que la luz debe ser filtrada a través de un prisma y dividida en los componentes o colores de sus longitudes de onda, también las ondas de radio pueden ser filtradas a través de este espectroscopio de rayos láser, separando las longitudes de onda. Cada una de las diversas moléculas químicas del interior de la nube oscura emite una longitud individual de onda radio, una etiqueta que puede ser identificada. Al leer todas las etiquetas, se obtiene una lista de los contenidos de la nebulosa oscura. En espectroscopio, las señales mezcladas de longitud de onda pueden ser separadas. Los modelos de onda recibidos pueden ser comparados con modelos conocidos a partir de experimentos efectuados en tierra con productos químicos específicos. Este es reconocido como el signo del monóxido de carbono, una conocida molécula de este planeta. Sin embargo, este signo no tiene equivalente en la Tierra. Una molécula desconocida, con 6 átomos de carbono unidos en una línea recta. Pero el maldito, una molécula orgánica, vuelve a ser una sustancia que nos conocía. Así como lo es el alcohol etílico. Hasta ahora han sido registradas por las ondas de radio más de 60 moléculas orgánicas complejas. Es significativo que muchas estén estrechamente relacionadas con procesos esenciales para la vida. Y al parecer, están siendo producidas masivamente en los pliegues negros de la nebulosa oscura. Mientras los japoneses dirigen sus estudios de química cósmica, las remotas nubes de la galaxia, preguntando cómo crea el universo, las complejas moléculas que ellos han identificado, aquí, en la antigua ciudad universitaria de Leiden, en Holanda, un profesor Lanz ha traído el espectro cósmico a su laboratorio. Monóxido de carbono, nitrógeno e hidrógeno, todos los que pueden entrar
tarde en las oscuras son inyectados vacío en esta cámara. La mezcla esté sometida a radiación de luz ultravioleta, la ilusión de las estrellas. Durante este experimento algo violeto se forman las moléculas orgánicas complejas. Para el profesor Greenberg del laboratorio Huygens, es un indicio de los orígenes de la vida en el universo. Algunas de las fuentes de los átomos e isótopos que proceden de las supernovas son los elementos más pesados que proceden de las estrellas. Participan en la actividad química de las nubes del espacio. La causa más probable de formación de la vida sobre la Tierra vino de moléculas que llegaron del espacio por medio de los cometas. Esos son los ladrillos de la vida, que empezó en el espacio interestelar. El espacio interestelar es un enorme depósito de esos materiales orgánicos. Hasta ahora, la Tierra es el único planeta conocido para nosotros que se ha acercado a ese extraordinario fragmento de la química, la vida. 3.500 millones de años de su evolución nos ha llevado a preguntarnos sobre el origen de la masa motriz que hay detrás de todo aquello que vive. La sustancia de nuestros cuerpos tuvo origen en la fusión de las estrellas. ¿Se encendió la misma chispa de vida en las oscuras nubes del universo? A la violencia de la supernova y vio en el misterio de faro que giraba, pulsar que quedó, una fuerza que conía la roca a las profundidades del espacio. Ahora, en las oscuras nubes de la galaxia, Dios puede estudiar condiciones semejantes a aquellas que podrían haber traído la vida y por lo tanto habernos creado a nosotros. ¡Ey, ey, ey! ¿Has recuperado la muestra que tomamos hoy? Sí, eso sí que fue bien. Tú y yo recogisteis material del centro de la nebulosa que estamos atravesando. Oye, ¿qué vamos a la que lo entregamos todo? Pues parece que habéis entregado una olla de caldo inmortal. ¿Sin duda? ¿Caldo? Parece más un alquitrán. ¿Contiene alcohol? Ya se pone más interesante. Coge de muestras, capitán, y con excelentes resultados. Aquí en la oscura nebulosa de la cabeza de caballo, los elementos pesados han tenido tiempo para unirse. Muy bien. Vamos hacia esas estrellas, joven. Está empezando a quemar su propio hidrógeno. Muchos que están naciendo. Estos son sus primeros días. Tal vez los elementos pesados que Marina ha encontrado les proporcionarán los ingredientes para dar vida. Realmente impresionante. Aunque nada puede evitar el esplendor de la supernova. Bien, te agradezco que recuerdes que la biología juega un papel tan importante en la astronomía como la física. Sí, muy bien. Al menos debemos tratar de que todo esté en calma. Y es una gran tarea. Pero eso es lo que hemos podido aprender. Tenemos toda una galaxia de millones de estrellas. Engañadas.
Observatorias las campanas en Chile. El trabajo sobre la supernova 987A continúa. Alan Shelton, su propia oficina de observaciones de la gran nube de Magallanes, la galaxia en la que explotó la supernova. Los astrónomos de todo el mundo también están observando restos del acontecimiento que él fue el primero a anunciar. Algunos están tratando de nombrar el pulsar que debería haber quedado después de la explosión. Otros han seguido la pista de un misterioso objeto que se aleja de la supernova a la mitad de la velocidad de luz. Ahora, a medida que el brillo de la supernova sigue extinguiendo, telescopios de infrarrojos, de rayo X y de rayos gamma apuntan a esa lista de roca en la galaxia. Recientemente, las observaciones de la nube de gas y humo en expansión han proporcionado la primera evidencia directa de que elementos pesados se forman y disipan en la explosión de una estrella. Otro paso para descubrir el origen de la vida. Profesor Gregor Bedford. Hemos visto abundantes moléculas organas en las nubes oscuras, los ingredientes de la vida. Planetas recientes en órbita alrededor de jóvenes soles pueden de hecho arar esas cosechas químicas. Nuestra propia Tierra pudo haber empezado este largo paso hacia la evolución química cuando las moléculas orgánicas de las nubes cayeron en nuestros primitivos océanos. Incluso ahora, en la nebulosa de Orión, los planetas jóvenes podrían estar pasando por el mismo proceso. Para la sorpresa de muchos, encontramos una sorprendente conexión entre nuestras vidas y estas vastas nubes. Las estrellas nacen en nubes frías, hereden el legado de las moléculas orgánicas, vinculando los creados planetas de esa estrella con nuestra Tierra en la oscuridad. Así los puntos más oscuros de nuestra galaxia son de hecho lugares muy prometedores, unas de vida, por muy oscuros que sean.